Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Les saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, gracias por la asistencia a nuestro espacio cada fin de semana, que informativamente estamos comenzando con canotaje. Pues esta disciplina está participando durante este fin de semana en dos paradas de la Copa del Mundo. Entrenamientos en Polonia, entrenamientos previos, detalles en el siguiente reporte de Romario García Sánchez. Los principales atletas cubanos de canotaje participarán en las dos primeras paradas de la Copa del Mundo, una con cita este fin de semana en Hungría y la otra en Rusia, del 21 al 23. Antes de ello, realizaron una base de preparación en Polonia, en Bydgoszcz, sede conocida por ellos. La base de entrenamiento que nosotros siempre hacemos acá es un lugar que reúne todas las condiciones que nosotros necesitamos acá, producto de que está bastante alejada de la ciudad y cuenta con las condiciones necesarias, con su gimnasio, además propicia también el aislamiento, porque una familia que vive ahí es la que nos atiende, solo un par de personas son las que tienen contacto con nosotros. Tras la ausencia de competiciones durante más de año y medio, la participación en las Copas del Mundo es de gran importancia con la vista en Tokio. Hemos tenido una buena preparación en Cuba y en la base de entrenamiento de Ana Vanilla. Creo que ha llegado el momento de mostrar nuestro nivel y para eso estamos aquí en esta competencia. Nuestro principal objetivo es competir, medirnos y saber en qué nivel estamos. Y eso es lo principal. Ya aquí creo que podemos tomar alguna estrategia para seguir a lo largo de la preparación. Después de las paradas, volverán a Polonia para continuar con la preparación. El canotaje constituye una de las disciplinas de prioridad para Cuba hacia los Juegos Olímpicos. En Cubovisión Deportes, pues tenemos la oportunidad ahora de recibir a Ramsés Raymond, jefe de control médico del Instituto de Medicina Deportiva, a propósito de los protocolos de salud de nuestra delegación para los próximos Juegos Olímpicos. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, creo que el primer paso es el proceso de vacunación que está recibiendo nuestra delegación en sentido general, incluso los que están participando en torneos preolímpicos para estos Juegos Olímpicos. Coméntame un poquito. Bueno, primeramente, darle las gracias a ustedes por la invitación al programa. Nosotros el día 23 de marzo comenzamos el plan de intervención con el candidato vacunal Soberana 02, un producto del Instituto Finlay de Vacunas, que conjuntamente con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología producen 8 de las 11 vacunas que forman parte del esquema de vacunación cubano. La intención, bueno, vacunar en primera instancia a todo el personal del Instituto de Medicina y Deporte, precisamente por el riesgo que implica la atención, en este caso atletas, entrenadores, que están en continua movilidad, en continuo movimiento, no solo en el país, sino en competencias o bases de entrenamiento en el exterior. Como parte de este plan de intervención, que tiene como objetivo evaluar los efectos adversos que puedan producirse, ya sean directos o indirectos, con la utilización de este candidato vacunal, también un grupo importante de nuestros entrenadores, de nuestros atletas, también compañeros federativos del deporte, han participado también en este estudio de intervención, que como decía, comenzó el día 23 y abarca más de 600 personas. Incluso ya podemos decir a la fecha que la gran mayoría ya han recibido la segunda dosis del candidato vacunal. En el caso de Soberana, el esquema de vacunación es cada 28 días y una tercera dosis, en este caso Soberana Plus, como dosis de refuerzo, entre el día 28 y 3 meses después de la segunda dosis. Hasta el momento todo fluye de forma satisfactoria. En este proceso que llevamos a cabo en la institución, creo que es válido agradecer en primera instancia a todos los trabajadores del Instituto de Medicina Deportiva que ahora cumplen precisamente con esta tarea, pero que desde que comenzó el tema de la COVID en nuestro país se incorporaron a los servicios de salud del país. Recientemente fue el Día de la Enfermería y fueron precisamente las enfermeras del Instituto de Medicina Deportiva, los enfermeros también, quienes primero se incorporaron a los centros de aislamiento de sospechosos, de contactos, en este caso en la UCI, en la Universidad de Ciencias Informáticas, y posteriormente los médicos formando parte del contingente Cerro Pelado en los distintos centros que se habilitaron en el país. Desde el punto de vista médico, ¿cómo se lleva este proceso de control médico en sentido general de la delegación, Francisco? Bueno, es importante aclarar que dentro del control médico de la preparación precisamente está el tema de vacunación.
pero realmente esta situación no tiene precedentes en la historia del Instituto de Medicina Deportiva. Ha sido un gran reto organizativo, un gran reto desde el punto de vista profesional. Realizar este proceso, este ensayo clínico, a la par que los servicios vitales de la institución se mantienen, pero que también se lleva a cabo el control médico de la preparación de todos los atletas, incluyendo la preselección de los deportes que van a participar en los Juegos Olímpicos o en los eventos clasificatorios previos a los Juegos Olímpicos. Que estamos hablando de más de 200. Exactamente, incluso estamos hablando de una preselección larga, porque el proceso de preparación para los Juegos no inicia con el año olímpico, sino que inicia con el inicio precisamente del cuatrenio. Este proceso de control médico se lleva a cabo fundamentalmente de conjunto con los colectivos técnicos, formando una triada médica, colectivo asesor, que forman un médico, un fisioterapeuta, un psicólogo, pero también un importante número de personas que trabajan en condiciones de laboratorio, haciendo el monitoreo de aquellas variables que tienen que ver precisamente con el rendimiento deportivo, evaluando las respuestas a las cargas, evaluando todos los procesos morfológicos, fisiológicos que transcurren como parte del proceso de preparación deportiva. Es decir, llevamos a cabo esta intervención sin dejar de hacer precisamente la actividad fundamental de nuestro especialista, que es el control médico de la preparación de los atletas. Gracias, Rancés. Muchas gracias. Espero que antes de los Juegos Olímpicos, pues usted llegue acá al espacio también con detalles de este control médico y preparación de nuestra delegación desde el punto de vista de salud. Muchas gracias y siempre que me invite estaremos por acá. Gracias, buen fin de semana. El béisbol cubano sufrió dos lamentables fallecimientos en apenas 15 días como consecuencia de la COVID-19. Ernesto Reynoso, comisionado nacional, e Higinio Vélez, presidente de la federación. A propósito de este momento de dolor y tristeza, el periodista Duanis Hernández preparó la siguiente crónica. El béisbol cubano tendrá su compromiso más difícil en el Preolímpico de las Américas y justo unos días antes de su comienzo sufre la peor jugada posible. En un terrible doble play que aplacó toda posibilidad de supervivencia, se llevó a los directivos principales de este deporte. La COVID-19 sacó los dos últimos outs para provocar un varapalo tremendo en el juego más decisivo, el de la vida. Doloroso primer out. Se nos fue Ernesto Reynoso, el primer secretario de la isla que vivió como nadie el histórico subtítulo de los Piratas en la 54 Serie Nacional. El inquieto comisionado, que como dijera Fidel de Mella, fue quien más hizo en menos tiempo dentro del béisbol. Le bastaron 20 meses para organizar las riendas de un deporte que tocó fondo en los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Y qué deporte? Reynoso, con ese amor irremediable de cubano por la pelota, aunó, organizó, polemizó, escuchó, hurgó e intentó con gran optimismo cambiarle la cara al deporte nacional. Y conectó jonrones desde una de las sillas más calientes de Cuba, un puesto que no acepta medias tintas. Y que no le quepa duda a nadie, con su capacidad de trabajo le cambió la cara a la serie nacional más difícil de la historia. Y después llegó el terrible segundo out. En los finales del juego, cuando parecía que la victoria estaría del lado de la vida, falleció Higinio Vélez, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol. El hombre que dirigió aquella temible aplanadora santiaguera de finales del siglo XX. El que se estrenó con las cuatro letras en el complicadísimo escenario de Indianápolis en 1987. El hombre que conquistó logros internacionales desde el banquillo que trascienden a la historia. El último manager campeón olímpico de la pelota cubana. El que lo ganó todo con Cuba en los primeros 6 años de este siglo. El director del equipo que unió a todo un país durante el primer clásico mundial en 2016. Quizás el resultado más importante para Cuba en la historia de este deporte. El comisionado, el federativo, el padre de nuestra compañera de trabajo. Y duele cuando se van dos hombres de béisbol, pasión a la que de una manera u otra le regalaron su vida. Maldito doble play de la COVID que aplacó toda posibilidad de supervivencia. Desde la inmortalidad, Reynoso y Higinio lucharán junto al equipo cubano en el Preolímpico de las Américas. Maldito doble play que le fabricaron a Cuba en el último tercio del juego, en un partido muy cerrado. Béisbol en Cuba Visión Deportes, la bienvenida para Renier Batista. Y desafortunadamente, pues esta semana el béisbol cubano, la familia del deporte cubano en general, pues sufrió la pérdida del presidente de la Federación Cubana de este deporte, Higinio Vélez. Otra pérdida para el béisbol. En 15 días, pues, falleció el comisionado nacional y ahora el presidente de la Federación Cubana de este deporte, Batista.
Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y por supuesto para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Bueno, Virginio, indudablemente una trayectoria victoriosa como director en series nacionales, eventos internacionales con equipos Cuba. Realmente fue un hombre que cuando incluso usted analiza su palmarés, ha sido de los directores más ganadores que ha pasado por la pelota cubana. Después muchísimo tiempo, primero como comisionado y presidente, después solamente como presidente de la Federación Cubana. Y hay que decir, Virginio, que fue un hombre que se entregó completamente al béisbol. O sea, hasta el último día estuvo precisamente como presidente de la Federación Cubana, amando al béisbol, trabajando para el béisbol y tratando de hacer desde su punto de vista lo que era más correcto para que funcionara el béisbol cubano. Y reitero, yo creo que ese es el legado que nos deja, un amor íntegro al béisbol. Sí, son de estas personas, como lo fue en su corto periodo Ernesto Reynoso, que vivían y respiraban para el béisbol. Exactamente. Sencillamente tratando de buscar siempre la mejor solución posible, porque no todo lo que se ve en público es realmente lo que constituye una decisión de un federativo o lo que realmente puede o desea hacer. Y como director logró el mejor resultado desde mi punto de vista histórico para la pelota cubana, que fue el segundo lugar en el Clásico Mundial de Béisbol, aquel momento que indudablemente es recordado por todos. Ahí está Virginio Vélez como director de esa selección. Bueno, vamos a reiterar las condolencias muy especialmente a su familia y a su hija, Susana Vélez, compañera de trabajo acá en nuestro canal Cuba Visión Internacional. Bueno, continuamos con temas relacionados con la preselección cubana de béisbol. El equipo debe estar partiendo aproximadamente el 21 de mayo hacia los Estados Unidos. Allí tendrá la oportunidad de jugar al menos 3 partidos de preparación, como se estaba informando, ante Puerto Rico, Estados Unidos y Nicaragua, que es como fecha confirmada el día 29. Decía hoy una declaración del director del equipo de Nicaragua que pretende jugar 2 partidos con el equipo cubano, sin embargo esta confirmación no está, sí la del día 29, y será una oportunidad para aprobar una alineación de esta selección que esperamos la próxima semana, ya se dé a conocer el corte definitivo del equipo, donde hay algunas dudas, ha estado en la polémica que si Arruabarruena, que no terminó bien la serie nacional, está o no entrenando fuera de Cuba, la situación de Despaine, que no está bien tampoco en Japón. En definitiva, será la oportunidad para Ferrer en estos partidos de probar quién es o quiénes son los hombres de la alineación abridora. A ver, yo creo que hoy la gran duda que tiene el equipo cubano es su ofensiva, porque el picheo, hemos visto incluso Yariel Rodríguez trabajó esta semana, lo hizo muy bien al máximo nivel, hizo su primera aparición en la liga japonesa. Yo creo que deben ser Yariel, Viera y Lázaro Blanco, los 3 abridores del equipo cubano. Yo creo que hay, por supuesto, yo creo que hay un trabajo fuerte aquí. Y después, cuando tú analizas el punto de vista del relevo, hay un Moinelo, un Raidel y además todo el resto de los lanzadores preparados para tirar a veces una entrada, un out. O sea, yo creo que el picheo hoy es la fuerte del equipo cubano. Pero la ofensiva yo creo que está dejando muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, el caso de Yuribel Gracial, que era el pelotero que mejor estaba, no va a estar en esta oportunidad en el torneo preolímpico por una cuestión de lesión. Ariel Martínez, que se ha estado mostrando en el béisbol japonés, ha estado asumiendo responsabilidades a veces, no va a estar tampoco. Y la gran duda está con Alfredo Despaine, porque Alfredo Despaine incluso ha perdido hasta la titularidad con los Halcones del Sosuán. En los últimos juegos lleva muchísimo tiempo sin poder incluso a veces hasta ni tener un turno al bate en el béisbol japonés, y esto creo que está creando dudas con respecto al equipo cubano, porque lo que ha marcado precisamente las últimas actuaciones ha sido la falta de ofensiva, o sea, la carencia de carreras. Y hoy incluso ya se ha anunciado un Aníbal Sánchez para trabajar, o sea, por el equipo de Venezuela debe ser el abridor, todavía no se ha confirmado que sea el abridor ante Cuba en el primer compromiso, pero de serlo estamos hablando de un lanzador con experiencia vasta en Grandes Ligas y además que busca llegar a las Grandes Ligas. Por eso yo creo que está en una excelente forma o debe estar en buena forma Aníbal Sánchez. O sea, que la producción de carreras yo creo que va a ser la clave para el equipo cubano. Habría que ver cómo funciona todo esto. Yeah. Y además yo creo que Ferrer, desde su vasta experiencia, son solamente 3 juegos, así que debe tratar de aprovechar los que mejores estén en los topes de preparación, porque Cuba se ha confirmado el tope contra Nicaragua, pero debe topar también contra República Dominicana y Estados Unidos, que son los otros 2 equipos que están en la otra llave. Nosotros, como siempre, defendemos el principio de que juegue el que mejor esté en forma física esté. Y esta va a ser una decisión de Despaine, compromisos más allá. Sabemos que siempre los nombres pesan mucho dentro de un equipo Cuba para conformar el equipo, para la alineación de un equipo Cuba, pero sencillamente estamos hablando de Cuba y yo creo que los propios peloteros, más allá de su nombre, y no me estoy refiriendo solo a Despaine,
hablo en sentido general, porque puede ocurrir con jugador de cuadro, puede ocurrir con no sé, con otro, incluso lanzador del equipo, comprenda en determinado momento, si no está en forma física, que quizás la mejor forma de ayudar a la selección es no jugar, es porque que no le margen. Va a poder aportar. Es que no hay margen para la recuperación, claro. Rubán. Son solamente 3 partidos, pero si no avanzas en esos 3 primeros partidos, entre los 2 primeros, ya se te acabó el torneo preolímpico, se te acabó toda opción de clasificación. Por eso, lo hemos dicho en otra oportunidad, no hay mejor pelotero que aquel que está en una buena forma deportiva. Por eso es importante estos 3 partidos, de mover y realmente comprobar en qué estado físico están los posibles regulares del equipo, que ya tiene Ferrer en mente, tiene su alineación abridora diseñada. Gracias. Exactamente. La llegada de jugadores por contrato independiente es una de las novedades del baloncesto cubano, que iniciará una base de preparación en Ciego de Ávila rumbo al preclasificatorio de las eliminatorias mundialistas del 1 al 5 de julio. Con el objetivo de prepararse hacia el preclasificatorio de las eliminatorias mundialistas de baloncesto, atletas cubanos de la disciplina realizarán una base de entrenamiento en Ciego de Ávila a partir de este domingo. Tratar de en estas 6 semanas, trabajando una primera de organización, de la segunda a la cuarta semana de trabajo básico para preparar a estos atletas que han tenido sus dificultades en sus provincias de poder prepararse bien, y las últimas 2 semanas, la quinta y la sexta, previa a salir para el evento de repechaje, hacer un modelaje competitivo de cómo se va a jugar en el país de Salvador, que es donde es la sede que está designada. Los atletas nacionales contratados en el exterior, en la medida que concluyan sus ligas, se sumarán a esta concentración. Además, pudieran incorporarse nuevos jugadores internacionales nacidos en Cuba que tienen interés de pertenecer a la selección. Y la propuesta de un jugador nuestro de las gestiones que hemos hecho que está en Japón en estos momentos, que es Reinaldo García Zamora, muchacho de 25 años y que tiene una posición que es en la que más estamos escaseando en estos momentos, que es en la base, debe de incorporarse próximamente y completar su trámite de repatriación, y ha mostrado que es el primer paso que tienen que mostrar todos los atletas que hemos consultado para su interés por jugar para Cuba, pues su disposición de representar a Cuba y no solo representarla, sino eliminarse por hacer la selección. No en todos los casos, muchos de los jugadores que están en el exterior necesariamente tienen más nivel que algunos de los que ya tenemos trabajando en las ligas nacionales nuestras y en nuestra preselección nacional. El preclasificatorio, con fecha entre el 1 y el 5 de julio, será fundamental en las aspiraciones de Cuba hacia los próximos Juegos Centroamericanos, donde lograron bronce en la última edición de Barranquilla. Clasificación que se dificultó por los problemas de visa en la última ventana hacia la AmeriCup. Los alumnos de Pepe Ramírez tendrán que esforzarse al máximo en el evento con sede en El Salvador. En Cuba Visión Deportes hablamos de baloncesto, de la casa Luis Alberto Izquierdo, la bienvenida como siempre, y también de la casa Henry Morales, porque no es la primera vez que nos visita y no será la última tampoco. Bueno, decía de baloncesto, llegan buenas noticias, diría yo, porque es una posibilidad de competir para nuestra selección nacional y de tratar de llegar a, primero, una eliminatoria que servirá de eliminatoria para el campeonato del mundo, porque esto es un paso previo, no es directamente una clasificación al campeonato mundial. Y la buena noticia, porque se abre al fin, creo yo, la posibilidad de que los internacionales lleguen al baloncesto cubano con el anuncio de Reinaldo García. Henry. Un saludo para ti, Luján, para Luis Izquierdo y para todos los amigos televidentes. Sí, al fin se vislumbra una luz al final del túnel en cuanto al baloncesto cubano. Comienza esta segunda ventana preclasificatoria, porque ya hubo una previa, que fue una clasificación centroamericana para algunos elencos. Primero vamos a entrar en contexto porque Cuba tiene que ir a este evento precisamente. Como bien sabemos, Cuba fue descalificada al AmeriCup por la no presentación en Puerto Rico. Entonces eso lo sacaba de los 12 primeros de América, que eran los cupos fijos, por así decirlo, para la próxima etapa. Para el premundial. Exactamente. Entonces Cuba, al estar descalificada, tiene que entrar en este, digamos, un torneo de repechaje para poder entrar dentro de esos 16 mejores equipos de América. Y ahora con este duelo, Cuba debería encajar en una sede que debe ser El Salvador, por las cuestiones de regionalidad, porque se va a dividir en 2 grupos el torneo, son 4 por cada equipo,
En cada grupo se van a dar dos cupos y Cuba debe caer en El Salvador junto con Bahamas, la propia país sede, y debe ser un país entre Nicaragua o Costa Rica, en dependencia de las decisiones que se tomen. Entonces, de aquí saldrán la clasificación de cuatro equipos que completan los 16 que conformarían el premundial, de donde saldrán 7 para el campeonato del mundo por América. ¿Es así la explicación? Exactamente, esos serían los equipos que buscarían esa clasificación. En el caso de Cuba, como te expliqué anteriormente, necesita, le urge este resultado, esta clasificación, porque de alguna manera te mantiene activo dentro del sistema internacional de competiciones, claro, que si no te podrían sacar de todo un ciclo. ¿Es asequible esta primera clasificación para el equipo cubano con los rivales que cita Henry? ¿Estar entre los dos primeros, Bahamas, Nicaragua, El Salvador? Yo te diría que sí, pero habría que ver cómo llega Cuba ante estos rivales, que bueno, se sabe que ya El Salvador tiene una buena liga, Nicaragua, incluso Nicaragua ahora fue recientemente sede de un importante evento de América y le están dando mucho interés al básquetbol. Yo te diría que sí, a partir de que Cuba pudiera contar con todas sus figuras. Las tres que juegan en Europa, todo parece indicar que puede ser así, los dos que juegan en Argentina y Osmel Oliva en El Salvador, que además va a ser una fuente importante de información para la dirección del equipo. Pero también yo te diría, Luján, que es importante esto porque puede ser la única oportunidad que tenga el equipo masculino de baloncesto de ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si son 8, porque esto ha estado en duda, se ha estado manejando de que pudieran ser 6 los colectivos, si son 8 los equipos que van a estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para Cuba sería importante quedar entre los dos primeros, porque hay que decir que en este torneo que va a organizar El Salvador entre el 1 y el 5 de julio, los dos primeros son los que se incluyen entre los 16. Pero esos dos primeros tendrían opciones de también ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por eso es importante, desde dos puntos de vista, de mantener la trayectoria, a ver si definitivamente nos insertamos en lo mejor del baloncesto en el continente, y también lograr que podamos aparecer en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un equipo más completo ahora, Henry, con la llegada de Reinaldo García, con la llegada de Justis. Bueno, por esa parte quiero decirte, al menos se están haciendo los procesos para que ya se han, ¿cómo explicarlo?, agilizado un poquito más el proceso, sobre todo de Reinaldo García, de Jorman Polás. Quiero hablar de que siempre critican. Polás está en la lista también. Exactamente. Jorman Polás, pero no es seguro que juegue, tengo no, entendido. Por el momento no. Ajá. A ver, quisiera poner un punto, es que siempre criticamos de alguna manera algunas decisiones de la Comisión Nacional, pero en esta vez creo que se tomó un buen ejemplo de concentrar a los preseleccionados que están en Cuba por 6 semanas para poder entrenar, hacer una especie de burbuja, que no pase lo que sucedió con las féminas para ir al centro básquet, que por temas del COVID y contagio no se pudo ir a ese centro básquet. Entonces creo que esa concentración para jugadores, que la mayoría de la preselección nacional no están a nivel competitivo, pueden de alguna manera coger una forma deportiva y sí aportar a esos extranjeros que están en ligas extranjeras, que sí están a un rodaje de nivel competitivo, pero el baloncesto actualmente es de rotación, nadie prácticamente juega 40 minutos, entonces se necesita de que estos jugadores se enfoquen en esa potencia. Sí, viene Reinaldo, viene Jorman, al menos según Pepito lo puede, el profesor Luis Izquierdo lo puede comentar un poquito más, vendrán a la selección nacional, se están haciendo esos procesos, y hay un muchacho que te quería comentar, diga usted, que se llama Raúl de la Cruz. Es cubano con pasaporte italiano, pero es nacido aquí en la isla. Tiene 26 años, es base. Uh-huh. El muchacho juega, está en estos momentos a prueba un equipo de la primera división italiana, de la Serie A, el Bologna. Es un equipo mitad de tabla, parte baja, pero es la primera división del baloncesto italiano, no podemos obviarlo. Europa. Él tiene experiencia en segunda división de Italia, en Austria, en Alemania. Entonces es un jugador que también le puede dar dividendo. Él tiene previsto llegar a junio a Cuba y venir a eliminarse. Uh-huh. Al menos él considera que él tiene rendimiento. Vamos a ver, la Comisión Nacional está en conocimiento de este jugador y están en todas las disposiciones de probarlo. Ok, ahora, bueno, decir que el concentrado de la selección masculina comienza este domingo, uh-huh, o era lo que estaba en plan en la provincia de Ciego de Ávila. Así es. Es lo que estaba previsto. ¿Hasta dónde cambia el equipo? Y vamos un poco al pollo, al arroz con pollo en el tiempo que nos va quedando. ¿Hasta dónde cambia el equipo con una llegada de Reinaldo García, con una llegada de Polás, con una llegada de Justis? Muchísimo. No, muchísimo, es otro equipo totalmente. En primer lugar, porque uno de los grandes problemas de Cuba, y lo hemos conversado aquí, es el base. Cuba tiene organizadores que por lo regular tienen una mentalidad muy ofensiva. Sin embargo, Reinaldo García es un base de mucha trayectoria que viene con ritmo incluso de Japón, aunque es una categoría de que no es la mejor incluso de Japón, pero es un evento que le da ritmo de juego, le da posibilidades, y él es un organizador nato, con la mentalidad de hacer asistencia, de organizar el juego, de distribuir, y eso le va a beneficiar muchísimo
al equipo cubano. Le pone un poco de decisiones tácticas, maneja un poco mejor el partido quizás para el equipo cubano. Claro. Le pone un poco de orden al equipo. Es el cerebro del equipo. Correcto. Uh-huh. A ver, sí, quería comentarte con esto. Reinaldo, como dijo el profesor, estaba en la segunda división de Japón, pero era un equipo relativamente nuevo, que estaba fundado hace poco. El equipo tenía objetivo de llegar a primera y había el entrenador, de hecho, de ese equipo, era el asistente de la selección española. Un seleccionado argentino como es Marcos Mata también militaba en ese equipo. Y Reinaldo en su primer año en esa liga quedó cuarto lugar en puntos, como 18,5 unidades por partido, tercero en asistencias con 5,5 y primero en rebotes con 2,7, primero en robos con 2,7 robos por partido. Es, como decía el profesor Luis, un point guard moderno, muy defensivo, maneja los tiempos súper, sabe rotar esa jugada, tiene tiro exterior, tiene penetración. Y Yorman, por supuesto, que quiero argumentar también sobre él, ha sido tres veces considerado el mejor defensor de la Bundesliga alemana de baloncesto. En este año se encuentra su equipo en primer lugar de la Bundesliga, van a playoff, y es un jugador que te da lo que actualmente yo creo que no tenemos como un gran defensor en la selección nacional. Bueno, una lástima que casi seguro no juegue Yorman Polas. No debe. Por problemas personales de Yorman, ¿no? Exactamente. En este momento club, que coinciden, o sea, con la selección. Sí, hay que hablar de la relación porque ellos pertenecen a un club, ¿no? Y lo otro es que va a haber novedades dentro de esta preselección nacional, futuros atletas que seguramente se van a hacer sentir dentro de nuestro básquetbol y que ojalá definitivamente Cuba pueda lograr. ¿Se revoluciona la preselección? Sí, de alguna manera sí. Hay muchos talentos incluidos como son Marcos Chacón y está el regreso de Mario Luis Troyano a esa preselección. Y bravo. También yo creo que, y ojalá sea así, me parece que es la idea de la dirección del equipo, aunque no lo hemos hablado de esta manera, pero creo que ya es momento de que a Pedro Bombino, se le dé más participación dentro de la selección nacional de nuestro país. Seguramente, bueno, que con los cambios que ha habido, él tendrá más minutos en la este cancha. Este torneo eliminatorio donde asistirá a Cuba, pues será a partir del 5 de julio. No, será del 1 al 5 de julio. ¿De junio? Julio. Sí, del 1 al 5 de julio. Así que volveremos a tener otro momento, otro contacto más próximo al torneo para ver rivales, posibilidades, nóminas de contrario y nómina final del equipo cubano. Gracias, buen fin de semana. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cubovisión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados en nuestros horarios, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.